You guys going to the same spot? Yeah, Upper Bearskin. Upper Bearskin. So if we don't come back, you know where to send the help. So if they don't come back, you know I didn't do nothing. I was here. They left on their own. Upper Bearskin, all right? If we don't come back, send help. Upper Bearskin. So they might get skinned by the bear. You went inside it down? Your rifle? You decided? Esa es chiripada. No, no es la puntería. Ya lo miré, cabrones. ¿Quién fue? ¿Quién fue? I seen it. I got one and Jaime got one. Really? Yeah. Well, congratulations. You did better than me because I didn't catch no fish. Dije, por si no matan, got one? Yeah. There we go. Yeah. There we go. You can see him from all there? El huevo. ¿Dónde le pegaron? This one and from that side and this way I went through and Jaime got straight through the heart. Bam. There we go. Not coming in empty handed. First day too. The Ramos, the youngsters. First the youngsters. Day. Eh? We're showing the old guys how to do it. The torch has been passed. Actually we all did our part because we boxed them in. We boxed them in. Oh nice. Yeah, we boxed them in. They didn't go. Yeah. Okay. We gotta do what we gotta do. Yep. not come with the bad part. The bad part. Yeah. The fun part is over. Now we gotta do the work. Por eso vine. Por eso vine. Y hoy ya he cansado todas las patas empolladas y al último siempre que matan un venado. So here comes the hard part. We gotta skin them. So we gotta hoist them up. Ahora tengo que agarrarlo a esta rama, ¿no? Hey. There we go. Now, this is the part where Fred always hides. Yeah, he already said that the gloves don't fit. Yeah, OJ Simpson. OJ Simpson. This just everybody knows. Okay. Where's Fred at? Where's Fred at? Allá está. You went over there? ¿Tienes suficiente o saco este? No. Okay, yo. For ticks, alright? Huh? Make sure you guys check yourself for ticks. For ticks? Oh, yeah, that's a pretty good language. Yeah, that's cool. Go. This is how you got them. Skin them. There goes Fred. There goes Fred. Exit, stage left.
come and then you come through here. Hmm? You got it, bro? You gonna use that? Here, here. Let me get Frank one of those. La este lobo. No, que no. Ya me dio hasta calor, hijo de la. Nomás no le van a apretar los huevos porque va a salir pinche. Con todos los mamás que habían matado a su en México, ya habían hecho una cuera. Las hacen de cuero de venado, porque quedan como trapos. Ok. Y de repente viene. Tío. ¿Eh? Sí. Oh, Kiko, quítale la ley, echarle en la bolsa. Pinche cara bruma, salpicó. Ahora sí parece Rambo. ¡Córrele, cabrón! A maromear ahí, vamos. ¿Quién, la hacha? Oh, si tenemos una hacha aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué amigo quiere? Tío. ¿Ya? When you find that big axe, pull that black thing up, there's a small one. The black? Okay. The black. The other bags are on the bumper. Están las bolsas. Toma. Para la carne, ¿no? ¿Pierna? Yo. Where's the water? No, we don't need to wash this. We wash this when it's after you. Is it dirty? No. ¿Cuánto tiene el culo? Ahí mero. Bueno, no, los pinches chivos en las piernas no tienen nada, tienen las piernillas secas, los cabrones. Este pinches chivos no tienen nada de carne. Pues si no la madreas, no agarra los restos, cabrón. Son. Ni no, pedo. Ya está muerto el hijo. Yo, primer balazo, luego hay otro y oí. Y ya, chingón. Ya, el otro gritó. ¿Vale? El otro pinche oso, cuando el segundo que maté, le tiré y cayó y luego cayó. Estaba temblando ahí los árboles, los arbolillos donde cayó. Era un puro matorral, estaba cerrado. Y luego ahí. Se está llevando la chingada. Dije, me le arrimo pura chingada, de perro, me agarra. Para poder pisar. Después ni lo podíamos hallar. ¿Llegamos estos dos para pasar aquí? No, no, no. No, no. Todo un venado. No, no cabe. ¿Las piernas esas cómo no? Ya el espinazo y todo lo demás el otro. Se pierde una pierna más, ¿no? Sí cabe, ¿no? Sí. No, sí caben, pero ya para cerrarla. Pero. Is that a tick? Huh? No, no, it's gordura. It's gordura. Tío Martín. What? Oh shit, tío. Me levanta la. Can you pick up my sleeve? More? Yeah, all the way. That's what I'm thinking.
No, back straps. No? Back straps. Yeah, you back straps first? Yeah. Okay. No, amarrelas. Ahorita echamos todo lo demás en... Mételo primero, right in the, follow the bone. Follow the backbone. Cortalo, okay. So you can just start pulling down and right there, yeah, para que quede neck meat. There you go. No, you can just start bringing it down. There you go. Help my uncle deal with it. I don't see it for him. Del otro lado. No hay el hoyo, pero les pegan el puro fundillo. Es que acá los artistas quieren que les saque video, pues. Yeah, this is how the Mexicans. Ustedes que quieren que le den la pinche carne, cabrón, que me vienen aquí a hacer. Y todavía falta la congelada de hora en la noche. That one is gonna be good. Yeah. Pero va, ya van a, va a ser más a gusto. Saben que van a llevar carne. A ver, que ni uno agarramos nada, ¿te acuerdas? Ya, a ver, pasa. Todo este año y nadie. Pues a veces pasa. I only have like a 6-year drought one time. Ya. Yo tengo 4 años que no agarro nada. El último que le disparé hace 4 años se le fue herido. Y estaba como este. Estaba más grandito. De tamaño de ese pavo, sí, ¿no? Cuernillos tenía más largo. Era como de 5. O mejor eran 4, pero me queda como de 4, pero tenía la ardilla. Sí, sí. Ahora, the rib fuel, hay que quitárselos, como de todo eso, está todo desmadrado. Es pura sangre. I don't think... Vamos a quitarle los rojos. ¿Usted se va a querer llevar todo eso? No, pero... Le vamos a... Se va a llevar carne. Sí. Sí le vamos a dar carne, pero digo, las costillas yo no quiero nada de eso. Okay. I don't know if Jaime does or... Yeah, they're good for soaking things. Yeah, you can't... Yeah, como este molido, yo me lo llevo y ellos se los doy a unos gatitos que andan ahí en el taller. Yeah, let's... Sí, pero está muy molido. Yeah, y para tirarla y luego los gatillos andan ahí muriendo de hambre. Tiene que ver con la chuta. Well, let me see.